Un buen banco de calostro comienza, como les decía, con la máxima higiene en lo que es el ordeñe, que puede ser manual o mecánico, ¿sí? Y en esa recolección, en ese recipiente donde se va a recolectar el calostro, que tenga lo más limpio posible. Una vez que tenemos el calostro, se recomienda, ¿sí? A través de un refractómetro, ya sea digital o óptico, poder evaluar esa calidad, porque si bien uno ve, ¿sí? A simple vista si es espeso, la coloración, que no tenga presencia de sangre, es importante, bueno, cuantificar, poder estimar cuál es la calidad. A veces nos hemos encontrado con calostro de vaquillona, que generalmente uno dice es de baja calidad, que no es tan de baja calidad, que son de buena calidad, y también nos hemos encontrado con calostro de vacas, ¿sí? De animales de varios partos, que no son de buena calidad. Entonces, la manera que tenemos de cuantificarlo es de una manera muy simple, si estos aparatos son muy simples de usar, sobre todo estos digitales, con una gotita de calostro que uno ponga, ¿sí? Puede evaluar en una escala que se denomina de grados BIT, ¿sí? ¿Qué calidad está teniendo? Consideramos que de buena calidad cuando tiene más de 21 o 22 grados BIT, ¿sí? Regular de 18 a 21 o 22 y de baja menos de 18. Ahora bien, no quiere decir que, bueno, si es de baja calidad tengo que tirar ese calostro. Bueno, podemos ahí utilizar distintas estrategias, por ejemplo. Si vemos que el calostro es de baja calidad, ¿sí? Podemos darlo en la segunda, en la tercera toma de calostro y no en la primera, si nos falta, por ejemplo, calostro y bueno, sí o sí lo necesitamos usar. Si vemos que el calostro es de regular calidad, ¿sí? Que están más o menos todos en la misma situación los animales, por ejemplo, podemos optar por dar un poco más de litros de calostro y de esa manera compensar un poco la baja de inmunoglobulina de ese calostro. Es una forma, digamos, con estos grados BRIT, de estimar cuál es la concentración de inmunoglobulina de defensa que está aportando ese calostro. Bien. Una vez que ya conocemos esa calidad de calostro, ¿sí? Vamos a almacenarlo. Se recomienda almacenarlo en freezer, porque en freezer puede estar hasta un año almacenado el calostro. Si no tenemos freezer, se puede utilizar la heladera, pero recuerden que no más de una semana se puede guardar el calostro en la heladera, pues ya se echa a perder. Es importante en el recipiente donde se vaya a guardar el calostro, primero que esté bien limpio, ¿sí? Generalmente se usa en los tambos, o es muy común que se use botellas de gaseosa, entonces lavar bien esa botella que esté bien limpia. Si se va a usar botella, achatarla, ¿sí? No llenar todo su volumen, por una cuestión de que después para descongelarlo es más simple y más rápido, ¿sí? Demora menos en descongelarlo si esa botella está achatada. También se puede usar tipo bolsa Ziploc, hay bolsas específicas que vienen en el mercado para calostro, se pueden usar también, hay gente que usa los guantes, esos de látex que se usan para el tacto, bueno, se pueden utilizar también para almacenar el calostro, esos guantes nuevos, ¿no es cierto? Y es importante cuando uno lo guarda, lo almacena ese calostro, anotar, ¿sí? La fecha de recolección para llevar un registro de cuándo, de qué fecha es ese calostro, la calidad que tiene, si lo hemos medido en refractómetro, por lo menos poner si es buena, regular o baja la calidad, anotar si proviene de vaca o vaquillona, si no vamos a medir la calidad, ¿sí? También se le puede anotar el número de caravana del animal. Bien, entonces, cuando estamos próximos al parto, o sea, vemos que la vaca está bastante adelantada, se recomienda ya sacar ese calostro del freezer y colocarlo en baño maría, ¿sí? Nunca a fuego directo, ¿sí? Siempre a baño maría, utilizando un termómetro para medir la temperatura de esa agua y que no supere los 45 grados. Y en esto es muy importante el tema, porque generalmente todo el mundo está apurado con muchas tareas, entonces lo primero que quiere hacer es descongelar lo más rápido posible, porque se le pasó, porque ya el ternero nació, porque se están yendo esas 6 horas. Y entonces lo que hace es poner el fuego a todo lo que da, el agua hirviendo, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Se van a quemar esas inmunoglobulinas, ¿sí? Que son proteínas, se queman y todo lo que hicimos, ¿sí? Toda la calidad que podríamos haber obtenido de ese calostro se pierde, ¿sí? Estamos quemando las defensas, los anticuerpos. O sea, es muy importante este paso, ¿sí?
de controlar la temperatura del agua, que nunca sea tampoco a fuego directo. A veces en algunos tambos ya han comprado algún baño María con un termómetro que se regula, entonces uno puede mantener siempre la misma temperatura y si no con un termómetro y chequeando. ¿Sí? Muchas veces el ojímetro, ¿sí? Uno dice, sí, no, está más o menos, y cuando en realidad ese está más o menos, nos hemos pasado la temperatura. Y una vez que está descongelado, que medimos la temperatura del calostro también, hay que suministrarlo en forma inmediata, ya sea en mamadera o con sonda. Cualquiera de las dos alternativas es viable. Si no lo usamos por algún motivo, ese calostro ya lo hemos descongelado, ¿sí? Si no lo vamos a utilizar, hay que descartarlo. Sobre todo en verano, ¿sí? Donde si uno deja el calostro, ya sea que el calostro apenas lo recolectó o que ya descongeló, lo deja a la intemperie con las altas temperaturas, las bacterias comienzan a crecer muy rápido y estamos ofreciendo un calostro que está contaminado. Entonces tengan en cuenta esa precaución. Está bueno siempre tener un respaldo de calostro porque uno a veces hay momentos donde paren todas vaquillones y los calostros son flojos o tenemos algún problema de dificultad en el parto, de mastitis y no podemos dar ese calostro de la propia madre, ¿sí? Necesitamos tener calostro guardado, almacenado.